¿Cómo están? ¿Qué te enseñan de YouTube? Bueno, si me notan un poco oscuro, es que estoy con la luz apagada. Y miren, miren esto. Miren. ¿Lo ven? Puedo cambiarlo así. Pase. Ya. Vamos, esta vez no vamos a jugar Brawl Stars. Quería dejar de estar solo por un segundo. Amigo, solo subiste un video. Bueno, sí. Sí. Solo subí. Pero vamos a reaccionar una animación que me encontré, ok. Ya, así que lo dejo con el vídeo. Aquí está la animación que encontré, o sea, no puedo leerla porque parece que está en japonés, pero que se alcanza por ahí que dice Kaizo Trap. A ver, esta animación puede tener una advertencia o algo, por favor. Oh, mira, 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 mira. Advertencia, estos videos no son míos, del pack de los 5 finales, soy una página web. Ya, pero chicos, me habían dicho. Había visto a algunas personas que habían. Ya, ahora sí, chiquillo. Espera, ¿esto play? Sí. Ya, de que me habían dicho. Habían dicho algunas personas. Bueno, yo realmente vi. En un video de qué personas. Habían visto esta animación. Y que sale un poco de la sangre. Pero tranquilos, chicos, que tengo un programa de efectos. Y puedo censurar la parte de cómo salga sangre. Así que vamos con el video. Kaizo Trap. Ok. Kaizo Trap original. ¿Pero cuánta carga tiene? 22. Guy Collins Animation. Vamos, vamos, vamos. ¡Que comience! O es ahí que... Ok, llega el nuevo esposo a la casa y mira, y la niña le regala una consola. Okay. Y ahí me dicen al tiro, mira, pídela. Creo que porque no hablan de esta niña. Ok. Pero la consola no me quita, ¿no? Para la música. Wow. Del señor. Ay, mira, si es pequeñita y no y tiene, y solo tiene boquita. Wow. Uy, va como meteorito. Me hace acordar a Sonic ese. O sea, ¿no? ¿Qué papel? El librito. Los controles. ¿Pero por qué tanto? Ok, y la otra cosa está bien. ¿Eh? ¡Oh, amigo! Ok, va. Voy a censurar esa parte. Ok. Mira, ahí le está tomando un poco la... ¿Y qué se cree, Sony? Ya que ahí está cachando un poco más del juego. Pero esta cosa la tomaron de los juegos de Mario también. Igual, pero ¿cómo es tan buena? ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Oh! No, no para. Entonces se nos fue. Wow.
completamente pro para hacer eso. Continue. Yes. No. Pero si dije sí, va a reiniciar el juego. Y si dice no, se va a ir a casa. No, pero tiene que salvar a su madre. Que elija y es. Que elija y es. Vamos. Vamos. Ya te pasaste toda esta parte. Me encanta la música. ¿What? ¿Qué le pasa? ¡No! Uy. Oh, el enemigo final. Te ha puesto mil pavos de forma de que es la consola. ¡Oh! Está conectado por estuvo. Sí, lo sabía. Me debe mil pavos en el Fortnite. ¿Pero cómo puedes saber si los patrones tanto? O sea, ¿cómo puede esquivar todo eso? Es que no me la creo. Pero da lo mismo siempre. Uy, no es seguro. Pensarte con ese todo. No. ¡Oh! ¡Uy! Está echando a perder la consola, o como ustedes le dicen, la viendo. ¡Oh! ¡La cabeza! Okay. Yeah. ¡Uy! ¡Oh, buena! ¡Uy, cómo corren! ¡Meteorito! ¡Agujero negro! ¡Guau! ¿En serio? ¿Tendrá que hacer el nivel? ¿El nivel? ¿Al revés? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede saber si el juego está al revés? Ya, ahí llegaron. Creo que Vika agarró una llave en una parte, creo. Un nivel. Sí, vos, ahí está. ¡Oh! La cosa de Sonic. ¡Uy! ¡Vamos! Todo valió la pena. Logró salvarlo. Pero tengan cuidado. ¡No! ¡No lo soltes! ¡No! O si no, no valdrá la pena. Por favor. ¡Uy! Sobrevivieron. ¿What? ¿Por qué está la casa toda destrozada y con puro graffiti? ¿Por cuánto tiempo habrán estado dentro de la consola? Wow, ¿y qué? ¿Dura 24 minutos? O sea, no me digas que todo eso de largo son los créditos. A ver. Vamos a ver. What? Mira. Ah,
había final bueno y final malo. Pero primero tocó el malo, luego el bueno. Bueno, chicos, esa fue la animación de... ¿cómo se llama? De Kaizo Trap. Y espero que les haya gustado. Sí, voy a censurar todas las partes donde hubo sangre. No se preocupen. Ya debía haber censurado, pero ya veré eso. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Denle like también si les gustó mi nueva intro en los videos reales. Así que nos vemos. Adiós. Con un chaleco, murciélagos sepultureros y un cuervo motorista. Y como te pares a explicarlo, ¡oh! Estás perdido. Entendido.